Valerie, buenas, acá me dice, no puedo entrar a poner mi... Valerie. Doctora, buenas tardes. Un favor, acá quiero compartir mi... Mi Power y dice: el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas de los participantes. ¿Cómo es esto? Doctora, ahorita le voy a decir a Valeria, a ver un ratito. A ver. Quiero hacerlo y no me, no, no me, no me acepta. Doctora Márquez, ¿me escucha? Sí. Doctor, aquí sale que el anfitrión es usted, entonces usted sí puede compartir pantalla. Pero aparentemente acá me sale, pongo yo la pantalla y dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla. Qué extraño, doctor, aquí en el Zoom no sale que el anfitrión no es usted, tú la marques, canales de nieto. Sí, pues, pero no sé, el, el tema es de que de repente, como siempre me apoyo con el doctor Silva. A ver, puedes llamarlo al doctor Silva, porque no sí, puedo doctora, ingresar. Claro. Mi, mi power no puedo ingresar, no lo puedo ingresar. Ahora mismo lo llamo, doctora. Por favor.

¿Alguien puede compartir? Ah, no, no, no creo que.

Hola, Tulita, buenas tardes. Un favor, acá cuando pretendo ¿Tulita? colocar mi PPT, sale, el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas a los participantes. Pero tú eres el anfitrión. Sí, pues, o sea, en todo caso, ya cierro acá y nuevamente entro verdad no, de repente algo he hecho ya a, sí, ver, a ver voy entra, a hacer eso ingresa sabes hacer... cómo Tulita? ingresa por el aula por el aula ¿No? ya no ingresa por el link entra al aula ingresa por el aula así vas a ingresar como anfitrión a ver voy a hacer eso sí por favor a ver te esperamos Escúchame, ¿con qué nombre estás? No, ¿tú qué nombre te ves ahí tú? ¿Quién eres tú? Estoy buscando que te bus... Tula, estás como Tula nada más ahí. Ya voy a ponerte como anfitriona, ¿ya? Convertir en anfitriona. No. Ya, yeah. va a función. Ojalá que ya no salga ese famoso Inhabilitó la función. Oh my God. Ojalá Ahí que compartir. A ver, voy a compartir la pantalla. Esperemos. Mil disculpas, mis alumnos. Voy a ser súper rápida para. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctora. Sí. Para, sí. Ya. Muy bien. Ya tú no de... avanzo, mis alumnos. Adiós, gracias. Gracias, este... Jaimito. Mil, mil disculpas. No, todavía tienen este, 40 minutos. Este, no sí. se olviden de registrar la asistencia, por favor, que Alejandro va a enviar en cualquier momento. Gracias. Ya. Gracias, Jaimito. Mil disculpas que te que abuse de tu confianza, pero acá está. Ya. Eh, dentro de lo que es patología renal, el síndrome nefrótico, eh, se puede decir que después de los procesos infecciosos sería una de las entidades más conocidas, más frecuentes sobre eh, lo que vamos a trabajar. Y es una patología que me gustaría que ustedes tomen bastante atención porque desde el punto de vista, digamos, idiopático, que va a ser la clasificación que vamos a ver todo, hay muchas formas de presentación clínica, pero también en las, las secundarias de, esta, de este síndrome nefrótico, clasificadas como tal, secundarias, hay eventos que ustedes ya los han trabajado, han desarrollado durante los tópicos de pediatría. Entonces, eh, es necesario conocer un poco sobre síndrome nefrótico, ¿no? Si nosotros vemos... Voy a tratar de colocarla. ¿Acá ven mejor mis alumnos? Sí, doctora. Muy bien. Si nosotros vemos acá eh, esta lámina, vamos a tratar de ver solo lo que corresponde. Dentro de las características del riñón, ¿ya? O sea, solo en esa, eh, una de sus funciones. ¿Ya? Ustedes se acordarán del riñón que tiene, cumple una serie de funciones, desde el, el momento en que hace el equilibrio ácido básico, desde el momento en una filtración, absorción, excreción, todo. Nosotros nos vamos a dedicar solo a la primera parte, que es la filtración. Ahí es el evento del síndrome de nefrótico. Esto es más fácil para que ustedes lo puedan eh, conceptualizar, ¿no? ¿Cuáles serían los objetivos? Conocer cuál es el grupo pediátrico más vulnerable. Y acá me detengo un poquito y vamos a seguir reafirmando desde el punto de vista conceptual. ¿no? El grupo pediátrico más vulnerable está regido en un rango de edad. O sea, el más frecuente ¿no? y el que potencialmente podría ser córtico sensible de un añito hasta los 10. Menor es un año. Eh, se da, pero tienen otra forma de visión en cuanto a tratamiento y evolución, pronóstico también, y mayores de los 10 años. Tanto así que muchas escuelas ¿no? refieren que eh, síndrome nefrótico estaría más pegado en la etapa preescolar. Pero creo que hay um, bastante por trabajar, pero creo que es entre 3 años y ocho años, idealmente, idealmente. Pero entonces es importante que ustedes ya vayan identificando esa población vulnerable, ¿no? Causas primarias, como les decía, que se llaman eh, primarias porque hay eventos idiopáticos y también las causas primarias que pueden ser congénitas o genéticas conocer los criterios de diagnóstico, establecer el manejo inicial en el rol de pediatras, eso es importante. Como toda patología que ustedes han podido ver en el curso de pediatría, porque ya les faltan poquitos tópicos, se habrán dado cuenta que el rol es del pediatra. Básicamente uno toma, tenemos en el pool docentes con especialidad o su especialización pero quien debe afirmar un probable diagnóstico, una presunción diagnóstica y de ahí criterios que van a llevarles a decir refiero al paciente es el pediatra. Entonces es importante que todos conozcamos eso, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, como les decía, lo primario o idiopático dentro de esa tenemos lo que es la enfermedad por cambios mínimos, que es en el acontecer de ese grupo que les decía, ¿no? Tres a siete, ocho añitos, que, que tienen el, la mayor representatividad y dentro de ellas cambios mínimos que van oscilando entre 80 y 90 por ciento, ¿no? Se dice que también estas son respondedoras, ¿no? Y eh, esa población susceptible o sensible a los corticoides, ¿ok? Los niños que mm, estarían alejados de ese ideal, ese ideal grupo etario, podríamos decir que se relaciona también aquello, a aquella población que estaría dentro del concepto de síndrome nefrótico córtico-resistente. ¿no? Eh, progresivamente vamos a estar. Evaluando. Un ejemplo de esa es la glomerulonefritis o la glomérula esclerosis focal y cementaria. ¿Ok? Sale un poco de ese 80% que lo tiene más esa, ese grupo etario de cambio, enfermedad por cambios mínimos. Muy bien. Entonces, en esa, si yo veo niños con síndrome córtico resistente y síndrome eh, nefrótico familiar, Normalmente esa población sí requiere eh, biopsia. Porque la, la, el grupo que les he mencionado, lo más frecuente, no requiere, en el criterio inicial de tratamiento, de eso comprendido en las manifestaciones clínicas y algunos exámenes que tipifican que ese paciente tiene síndrome nefrótico, no requiere biopsia. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, aquellos que están más relacionados a alteraciones genéticas, ¿no? Y estas, comprendidas en el evento fisiopatológico de eh, lesión podocitaria, tendría que tener alguna situación de manejo especial y el pronóstico de esos pacientes de alguna manera se ensombrece, sobre todo. ¿no? Vamos a lo esta patología renal. Y como toda patología renal es más desde el punto de vista conceptual, porque sí se requiere, a diferencia de las patologías respiratorias, se acordarán ustedes, este, mis alumnos, que las patologías respiratorias eran más clínicas, ¿no? Eminentemente más clínicas, casos clínicos y que de alguna u otra manera había que identificar algunos factores de riesgo o algún antecedente. Acá sí requerimos de los exámenes laboratoriales. Entonces, desde el punto de vista de eh, lo que es el síndrome nefrótico, sus características estarían la presencia de edema, proteinuria severa a rangos de mayor o igual a 40 miligramos metro cuadrado hora, una hipoalbuminemia menor o igual a 2.5 gramos decilitro, Dislipidemia o dislipemia, ¿no? Y eh, también como el concepto que, que trae ese síndrome nefrótico, y una relación, ¿no? Y una relación, eh... vamos a tratar de sacar esto para que ustedes vea, ya está, y una relación de lo que es proteinuria, creatinuria, mayor o igual a 2 miligramos sobre miligramos o el equivalente al expresión de 200 miligramos sobre milimol. O en los sitios donde, por ejemplo, pueden estar en un nivel 2, entre 1 y 2, se encuentran las tiras reactivas y que haya una tira reactiva positiva a tres cruces. Aquí llamamos recaída. Tres días consecutivos de proteinuria, de la que estábamos registrado ¿no?, de las tiras reactivas y que mantengan, ¿no? Tres, o sea, tres positivos, tres cruces positivas y decimos, ¿pero por qué, no? Entonces, eso es importante y que la relación se mantenga todavía por mayor a dos. corticodependencia dependencia. Son dos recaídas consecutivas durante la terapia corticoidal o 14 días de suspensión, córtico dependencia. No se me preocupen ustedes en el sentido de que los casos que se den van a ser casos muy, lo que ustedes van a ver en, el, en, el, en su rotación como internos, pero lo que es eventualmente, ni el pediatra solo no lo va a poder ver después de un tratamiento que se le dé de manera consecutiva y que requiere la presencia sí después de ese tratamiento del especialista entonces significa que todo va a ser desde el punto de vista más clínico para que ustedes puedan identificar cuando estén en atención primaria de la salud entonces remisión completa sería que todo lo que está mencionado como síndrome nefrótico se revierta más fácil de entender. Sensible, córtico-sensible, que la remisión en un curso inicial de córtico es de ocho semanas, que después ustedes van a ver, cuando hablemos de tratamiento, cuatro semanas, con el tratamiento continuo y después interdiario las cuatro siguientes semanas. Bien. Hablar de síndrome nefrótico está muy bien relacionado, como yo les comentaba, a esta parte de la filtración. ¿Y quién lo hace? Si uno hace como un cortecito chiquito, ¿no? De lo que es toda la parte del, del glomérulo, hago esa partecita y identifico que realmente el glomérulo está rico en todo lo que son eh, capilares. O sea, los capilares glomerulares. Entonces, ahí es donde vamos a trabajar todos esos mecanismos fisiopatológicos desde el punto de vista para poder ver qué es lo que pasó en este, en este niño, ¿no? Primero, lo normal que estamos viendo, ¿no? Si yo miro ese cortecito y acá veo, ah, ¿verdad? La doctora ha hablado de penachos glomerulares, son capilares que van haciendo. ¿no? unas asas especiales, normales, entra la arteria aferente, luego de ello arteria arteriola eferente. Vemos acá la cápsula de Bowman, acuérdense, del polo urinario ¿no? que estamos viendo, y dentro de eso los capilares. Perfecto, hasta ahí estamos. Quiero mirar esta parte de acá de una asa. Eh, capilar, y la vemos así, es como que la voy a denudar, y en esa, en ese proceso lo veo acá, capilar, 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 y en ese capilar que estoy acá, sigue estando en la cápsula de Bowman, ¿no?, nuestra arteriola aferente, eferente, y en este lado, cuando usted va viendo, ¿no?, que cumple, miren esa quiero mirar la filtración glomerular que dice la doctora que tiene que cumplir. Lógicamente una de sus funciones es mantener, ¿no? una barrera bonita, porque tiene que ser permeable a ciertos elementos, no a todos, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una permeabilidad selectiva y entonces solamente si yo hago otro cortecito, vamos así, entonces nos vamos, vamos viendo. Este cortecito de acá, donde está la parte eh, capilar, donde está la membrana basal, y acá vemos el famoso, ¿no? Este, si ustedes miran acá, lo que nosotros lo llamamos como el podocito, el podocito, que va revistiendo, mirenlo acá, va revistiendo a todos sus capilares. Perfecto. En ese cortecito que quiero ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque ustedes van a ver eh, que esas, esos tres elementos que tiene y cumple ese capilar bonomelular para poder filtrar exitosamente lo que debe ser y, no, y desechar lo que no debe estar, entonces necesita tener pues su barrera, ¿no? Y también la parte de la membrana basal y el, los podocitos. Entonces, en ese cortecito vamos a mirarlo acá, la parte interna, ¿no? que están los capilares, está la membrana basal y acá vemos sus pedicelos y el podocito. Recordarán que cada uno de ellos tienen pues, funciones que le competen y cada una de las que nosotros comentamos siempre tienen que estar. Digamos, desarrolladas y tratando en lo posible de tener, y acá ya se abriría un tema que se llama el famoso ultrafiltrado, ¿no? El famoso ultrafiltrado. Y que eso es lo que de alguna manera tiene una función tan importante que hace y protege a esa membrana basal. Doctor, ¿y por qué es tan importante esa membrana basal? Porque requiere para mantenerse, digamos, para esa filtración eh, glomerular exitosa posee carga negativa y las proteínas, ¿no? También tienen carga negativa. Entonces carga negativa, carga negativa. Entonces este se repele. Tan tranquilos, no hay problema. Y acá tenemos ¿no? la parte de los capilares que tienen los elementos. Elementos saldrán algunas hacia el polo urinario, algunas de ellas, ¿no? Como cuáles pueden estar así: solutos, puede ser el agua, un poquito de repente de algunos elementos inorgánicos, la glucosa, y así poco a poco va difiriendo. Pero debe tener al menos una. Este, un diámetro, porque también es otra de las preguntas que en el ENAM les hacen, ¿no? Que ¿Cuánto de esto puede ser, eh, digamos, los que puedan tener una salida exitosa y normal dentro del filtrado glomerular? Menor de tres nanómetros de diámetro, nano. ¿Como cuál? Como les decía, la glucosa, el agua, ¿no? Y algunos desechos nitrogenados. Ok. De esa manera, todo va bien. Pero sí, o sea, acá carga negativa. Solutos selectivos. Proteínas, no, porque albúmina tiene una carga más grande. No tiene tres, ¿no? Más de cinco. ¿Ok? Es otra mirada, ¿no? La mirada de, digamos, que está cubriendo toditita la parte que estamos viendo en capilar de otra dimensión, ¿no? Pero que tiene acá también lo que les decía, ¿no? Cada podocito tiene sus ranuras, tiene este, todo este bordecito que estamos viendo acá, es la membrana basal glomerular, los pedicelos y los podocitos que están más pegaditos a la cápsula de Bowman, ¿no? Y ahora en los estudios últimos también se ha visto que como los pedicelos dentro de, de lo que es su comportamiento, compartimiento de los podocitos, que implícito está justamente el tema del síndrome nefrótico que eh, trae una disfunción de, esta, de estos podocitos, se ha visto que el epitelio visceral de la cápsula de Bowman también participa en las características de ultrafiltrado. Interesante, ¿no? Ya están ustedes aprendiendo un poco de esto. Entonces, tenemos acá pedicelos, ¿no? Los podocitos y la forma, digamos, que está envolviendo el capilar. Bien, una vez que ustedes ven, si eso está normal, carga negativa o K, no hay problema. Pero bajo algunas circunstancias, hay una disfunción de ese podocito, hay una alteración de la barrera de filtración, una de ellas hablan respecto a la formación no acelerada de las 13, CD80, actina, nefrina a nivel de diafragma, no y eh, de repente eventos también genéticos, no que se es están dando habla mucho también de los mecanismos mutogénicos, la mutación genética que se da a nivel del diafragma. Cualquiera fuera las situaciones que se presentan mis alumnos, hay una alteración en la en la filtración, de tal manera que esa ese, esa carga negativa que tiene la membrana, la disfunción podocitaria hace que Elementos que eran tan protegidos como la albúmina porque incrementa acá una permeabilidad masiva y sale hacia fuera, ¿no? Y se pierde masivamente proteínas, ¿no? Entonces hay una proteína muy importante y sistémicamente una hipoalbuminemia. Muy bien. Entonces ya ustedes están viendo que la carga se da. Un cortecito para... Terminar ese evento que, que está súper este, interesante, miramos acá desde otro punto de vista y miramos, ¿no? Siempre se dice que el endotelio es fenestrado, que tiene una forma, pero protegida, pues. Pero si estos eventos se van dando, pr prácticamente hace, debilita la, la estructura de la membrana basal y entonces hay una pérdida y falla en el filtrado. Muy bien. Todo eso ocasiona lo que ustedes característicamente lo manifiestan desde el punto de la definición del síndrome nefrótico como sus manifestaciones clínicas que será. ¿No es cierto? Entonces acá tenemos la pérdida importante que se está dando y lo otro que quien también tiene mucha, digamos, eh, dificultad porque como se pierde tanto acuérdense que el, el hígado es el que también de alguna manera metaboliza a la hemoglobina a la albúmina entonces en esta no hay y tiene que correr a buscar otro tipo de lipoproteínas no para poder de alguna manera hacer una eh, como se dice una compensación Ahí van a encontrar entonces también el extremo de producir una hipercolesterolemia. Entonces todo va unido estos cambios fisiopatológicos que se dan desde el punto de vista, eh, eh, como se dice, bioquímicos, también desde el punto de vista metabólico y las manifestaciones clínicas que se están dando, ¿no? La reducción del catabolismo lipídico, o sea, es la, lo que es, uno ve, ¿no? Cantidad de lipoproteínas importantes. Y eso que hace, hay una, una depuración importante de la HDL y con un incremento de la LDL. Seguimos entonces, ¿y, ¿y cuál sería el mecanismo que por ende se va dando? Vamos a mirar que hay dos Hipótesis que se van a presentar, pero en este sentido vamos a mirar desde el punto de vista de la concentración. No se da, se pierde a nivel, entonces una franca hipoalbuminemia importante. Valores por el, debajo de 2 gramos, se puede decir que ya. El paciente puede tener una, un edema generalizado y si esta va a valores menos de 1.5 ya podemos hablar de una ascitis, más derrame pleural y quién sabe ese paciente está con un problema de hipovolemia ¿no? importante. Lo mismo desde el punto de vista, acuérdense que el hígado también está afectado desde el punto de vista si te falla. Entonces, también desde el punto de vista de todo lo que es el perfil de coagulación, habiendo pérdidas masivas de la antitrombina 3 por la orina. Desde el punto de vista inmunológico también. ¿no? Entonces, en esta parte hay una participación de las células T, de tal manera que existe un desequilibrio producto de este... De repente, disturbio o disfunción podocitaria, o de repente por la mutogénesis que se están dando desde el punto de vista genético, entonces se liberan ¿no? citoquinas proinflamatorias muy importantes como la CD25, CD4. Y como les comentaba en la anterior, que la interleucina 13 se asocia con una sobreexpresión de la CD80 en podocitos y proteinuria. De todo se relaciona, mis alumnos. Acá les comentaba respecto a, a, al síndrome nefrótico primaria o idiopática, dependiendo del texto que ustedes utilicen, y de esta está nuestro, este, nuestro síndrome, o la enfermedad por cambios mínimos, ¿no? Acá, enfermedad por cambios mínimos, en lo que es idiopática o primaria. Luego de ello, vamos. Eh, si no mejora o hay una respuesta que tenemos que mirar también por las características de la evolución después de un tratamiento, tenemos que mirar bajo otro tipo de parámetros para ver si ese niño, si no mejora o está en una corticoresistencia, puede ser por una glomerosclerosis focal o segmentaria. ¿no? Entonces, eso es importante también tenerlo como una eh, preocupación eh, y, y ustedes van a mirar que la diferencia marca en su mayoría que la enfermedad de cambios por cambios mínimos este, no está afectada el complemento, por lo general, siempre acuérdense la medicina no es tácita, en cambio en las otras podemos encontrar hipocomplementemia. Secundarias, lo que les decía, ¿no? O sea, ustedes han visto diagnósticos diferenciales para sospecha de púrpura de géneros, ¿no? Y el ES. Patologías sí. infecciosas también ha habido, ¿no? Eventos que sobre todo esto vamos viéndolo más, por, por yo digo, ¿no? En mayores, en, en muchachos o, si no, en la vida adulta. Más frecuentemente, patologías relacionadas del síndrome nefrótico con estas patologías eh, como leucemia, linfoma en la edad adulta. Yo digo, por suerte no es la población pediátrica, pero la idea es que no sea en ninguna, ¿no? Acá, solo para mencionarles que el síndrome nefrótico congénito, si ustedes miran, dice ¿no? No, congénito en los lactantes menores de tres meses. sí, que hay esta condición no de mutantes desde el punto de vista genético y que hay una disfunción a nivel del diafragma, ¿ca? a la presencia de neprinas actinas, a nivel de la del diafragma y de la membrana basal glomerular. y el síndrome Nefrótico eh, genético es por la edad, pero en la presentación en niños menores de un bañito ¿ok? Ambas realmente de mal pronóstico, ¿no? están muy relacionadas a tipo de genes y las que están acá, las más mencionadas y que sí he visto que se repiten en varios de los de los artículos o los textos que explican el, la condición, digamos, del de, de síndrome nefrótico congénito y genético en, esta, en este tipo de eh, población. Y las mutaciones genéticas que se dan a nivel del diafragma que les estaba comentando por la participación de podocina-nefrín a nivel. Acá están las mutaciones que les estaba comentando. Y acá en otra forma de presentación también relacionadas a la edad, a la edad, ¿no? Entonces, a menor edad, mayor riesgo de implicancias genéticas. La clasificación ahora último se está dando más en relación a la respuesta del tratamiento. Clasificación, ¿cómo clasificar? ¿no? Entonces, muy interesante esto para que ustedes vean, y de acá. Eh, entiendan eh, la necesidad del uso de los corticoides para poblaciones, digamos, que podrían ser sensibles, sensibles al tratamiento, ¿no? Como es en esto de la enfermedad por cambios mínimos, ¿no? Que está acá nuestra población más frecuente, ¿no? Y que su condición, ¿no? Fisiopatológica sería una lesión. De podocitopatía funcional frente a la sospecha que les decía a ustedes que podría ser glomérulo, esclerosis focal y segmentaria, ¿no? O la población también, digamos, de, de mala evolución, que sería implicancia podocitaria estructural. Y la sospecha se da porque esta población está más relacionada a córtico resistencia. Y esta población a córtico sensible, al tratamiento. ¿no? Entonces, qué importante es eh, enfocar y hacer esa unidad que siempre les invito, eventos fisiopatológicos, mis alumnos, marca una condición de diagnóstico previamente, o sea, interpretando las manifestaciones clínicas que ya ustedes ahora con estos eventos fisiopatológicos lo, lo están entendiendo, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante. Clínicamente, entonces, ya ese edema importante que tiene, si está desde, de repente, bifalpedrán nada más, y la mamita no se dio cuenta, de repente pensó que era una ronchita y que justamente a veces está relacionado con alguna situación, digamos, de alguna picadura, y ya, lo dejaron. Saben también que el síndrome nefrótico puede tener como antecedente alguna reacción alérgica o lo otro también un evento respiratorio, ¿no? proceso respiratorio alto o bajo y a los días hacer el evento. Eso es importante, la relación, ¿no? Y el edema, el edema, cuanto más grande, esto prácticamente ya es cuando yo les comentaba, ¿no? Que está con tendencia a ser la nazarca, la nazarca es porque ese niño ya está, ¿no? Con un edema muy importante. Entonces, el evento que se da es a partir, ¿no? De esa condición de alteración en la permeabilidad glomerular. En esta, como hemos estado explicando, respecto a cómo se da la proteinuria masiva en los eventos fisiopatológicos. Había dos teorías que les decía en relación, digamos, a la proteinuria, cómo se da y el evento del edema. Uno que se habla respecto a la presencia ¿no? de estos cambios por, eh, digamos, disminución del espacio intravascular y se va el... el, el, el hacia el espacio intersticial, a, alterando la presión oncótica, es una hipótesis que le llaman hipótesis underfill, ¿no? Y se presenta el edema, y la otra que es overflow, que acá ya sería por una alteración del balance tubular renal. Entonces la otra es más presión oncótica, y acá sería una presión hidrostática, la fuerza de Star ¿no es cierto? Entonces, en la fuerza, eh, digamos, de la presión hidrostática, hay retención renal de sodio y agua bajo este componente, digamos, de retención a través del balance tubular renal. ¿Eh? Entonces, pudiera ambas estar relacionadas. O sea, eso lo pone. Lo más probable es que el síndrome nefrótico actúe de ambas hipótesis. Puede ser que un paciente tenga mayor actividad a través de los canales de sodio, o la otra que hemos estado viendo que sea más por ese problema, digamos, de la albúmina desde el punto de vista de una descompensación por la disminución de la presión oncótica. Cualquiera, de todas maneras, ese paciente va a tener sus manifestaciones clínicas que hay que tener mucho cuidado. ¿No? Eh, la presencia de edema puede tener también el, el tema, cuando un paciente viene, ya ustedes saben por lo que han hecho, ya hay RCP, todo de eso, un signo indirecto de que el paciente está en falla hipovolémica es la taquicardia. Entonces ustedes tienen que estar marcando, monitoreando la presión arterial, el paciente puede estar con edema generalizado, fíjense, esto es importante, ver que el edema... Se presenta cuando ya el evento ha sido dos o tres semanas de, de que ha habido ya pérdida gradual de proteínas. La oliguria, hablamos de oliguria en cuando ustedes ven de que hay una pérdida, no, o sea, o retención, perdón, de eh, orina y a un valor más o menos para el monitoreo, para hacer el balance de 0.5 a un miligramo kilogramo. ¿Sí? Y lo otro, estar pendientes, porque muchas veces, por primera vez, ha podido este, presentarse el, el caso y de pronto viene un paciente con dolor abdominal y es una peritonitis. Mirando los exámenes, todo eso se ve que hay pérdida de proteína en orina. Y así vamos nosotros también como hallazgo evaluar, ¿no? Entonces el diagnóstico haciendo, ya sabe, proteinuria mayor de 40 miligramos metro cuadrado hora, una albúmina que esté en menor de 2.5 gramos de cilitro, eh, normalmente complemento normal, normal, acuérdense, niveles de complemento normal. En este caso, solamente en estas condiciones del grupo etario podríamos hacer... El, la solicitud de la biopsia, si no, no es necesario. Y de ahí los otros exámenes para ver cómo va el perfil hepático lipídico, ¿no? Entonces, importante la indicación en menores, de lo que yo les estaba comentando, ¿no? Biopsia menores de un año, mayores de 12. Y durante el tema de la biopsia, por ejemplo en aquellos niños que ya hay sospecha de resistencia a corticoides acá la diferencia entre nefrítico y nefrótico que es importante sobre todo el, el, la persistencia porque el nefrótico también puede tener un poquito pero no en los días digamos no va a ser la acuérdense el síndrome nefrótico es un proceso de respuesta inflamatoria acá no Acá es inmunológica y por los eventos que ustedes han podido este, conocer en la fisiopatología no entonces la tríada del síndrome nefrótico sería oliguria hematuria hipertensión arterial no en cambio acá es edema no Hipoaluminemia y una proteinuria masiva Ok en el síndrome de, de, de nefrótico por cambios mínimos que es la más este no frecuente, eh, se dice que en la inmunofluorescencia normalmente no se ve nada, o sea, normal, es negativo, o sea, normal, no hay mucho evento que se ve. Y más bien en la microscopía electrónica probablemente se vea un poquito de borramiento nomás de los pedicelos, ¿no? O fusión de los pedicelos. Pero ahí, por eso es que se justifica el hecho de que para qué hacer biopsia si tiene todas las condiciones o características de pensar que el paciente está debutando con una enfermedad a cambios mínimos. En cuanto al eh, manejo que se debe dar, eh, me gustaría, los invito para que vean la guía del Instituto Nacional de Salud del Niño. Esta es la guía, muy importante. Eh, ellos toman a consideración de que debe haber una restricción como tal, porque hay edema, de un volumen de 800 por metro cuadrado de superficie corporal, ¿no? Y, y es importante. Ahora, si, eh, eso es para pacientitos mayores de 10 kilos, pero si, y en menores, 80 cc por kilo. ¿sí? Y restringir el sodio, proteínas normoproteicas, no necesitan quitarles todo hacer el balance cada cuatro o seis horas, monitoreando el volumen de orina. Es importante. El tratamiento de la, de la Liga Internacional Cadigo eh, se mantiene igual en todas las guías, inclusive del mismo instituto que también he visto que utilizan de esta manera. ¿no? Entonces, prendizona 60 miligramos, metro cuadrado día, por cuatro semanas. Luego 40 miligramos ¿no? en metro cuadrado día, en días alternos, por las cuatro semanas más. En total, ocho semanas. Le ponen siempre un margen, pero es la forma, digamos, de eh, iniciar el tratamiento. Los eh, el, digamos, ustedes en, en su condición de médicos generales deben optimizar digamos la sospecha, ¿no? Si aquel niño tiene demos si y no viene por orina que la mamá dice, está botando espuma en la orina y nunca ha sido eso. Ojo, en esa situación es preferible hacerle un hemograma, ¿no? Para ver cómo está, eh, si hay foco infeccioso y un examen de orina para ver si hay trazas o este, proteínas, ¿no? Entonces, ante la sospecha debe pasar al segundo nivel para que le hagan los exámenes correspondientes y si hay criterios pueden empezar a darle el tratamiento, pero el manejo y el seguimiento lo debe hacer el nefrólogo. Acá les dejo un ejemplo para que vayan ustedes um, haciendo el ejercicio, ¿no? de eh, un pequeñín de tres añitos con peso de 20, su superficie es 0,7 y quieren ustedes darle a... tiene este edema y tiene derrame pleural y tiene una albúmeda de 1.5, que ahí no, ah, no se ha registrado bien ahí, ¿no? Y este, de acuerdo a, los, a, la, a las recomendaciones, ¿no? del volumen que debemos dar, ¿se acuerdan? 800 por metro cuadrado por día, salen los valores. Ok. Y ahora, como tiene 1.5 y es una de las indicaciones, yo puedo dejar la albúmina endovenosa, pero siempre tiene que jalar, porque si no, yo produzco de repente hasta una sobrehidratación y una descompensación. Tiene que haber el, el, el jale a través de la furosemida. ¿no? Y es importante que ustedes lo tengan en cuenta eso. Lo mismo que en el concepto inicial que les di respecto al, a la definición, nuevamente es importante evaluar si se dio o no la, este, la uh, respuesta. Y acá está con las respuestas. Quiero que por favor este, estos conceptos que están acá lo pongan como referente a la primera, a los pasos conceptuales que les di en, la, en las primeras láminas. Criterios de ingreso, como las la manifestaciones clínicas que les estamos dando, la sintomatología de la oniguria, eh, disminución del chorro urinario, eh, este, orina espumosa, fiebre, si sí que por ahí puede haber alguna este, infección, o problema respiratorio o problema este para sospecha de peritonitis dolor abdominal criterio de alta que no haya edema y que haya mejorado el flujo urinario después de un tratamiento que corresponde muy bien entonces acá las vacunas también este que son sugeridas pero tener cuidado con las este a virus vivos no y que están acá recomendadas y algunas diferidas si es que está con tratamiento eh, con corticoides. ¿okay? Las complicaciones más frecuentes son, como quiera esa alteración de respuesta eh, al linfocitos T, hay una susceptibilidad a cocos este, como positivos, ¿no? Entonces, eh, todo lo que es, como nosotros decimos, de, de pared este, celular eh, eh, y acá, en este caso, puede ser una peritonitis por estreptococo este, pneumoniae o por estreptococo beta hemolítico, hemófilus influenza, ¿no?, neumonía también, celulitis por estafilococo, es importante ver, ¿no?, el pronóstico está relacionado más a la respuesta terapéutica. Sí decirles de que hay una este, córtico, eh, sensibilidad, pero con remisiones que, que duran un poquito, pero que al tiempo de respuesta, porque no, siempre hay una recaída, no el éxito no es así rápido, abrupto. En algunos años ese niño va a salir y va a la normalidad ya sobre todo en aquellos que les estaba comentando niños con enfermedad a cambios mínimos. Ok leen las conclusiones mis alumnos y gracias eh, he corrido pero es necesario porque tienen la clase con el siguiente profesor o profesora. Buenas tardes, gracias y mil disculpas. Gracias. A usted, doctora, muchas gracias.